que escogió Gaby están preciosos, están buenísimos, así que más adelante veremos cómo se le ven ya completos con accesorios y todo. Zapatos, todito, todito, vamos. Bienvenida a AJ After Dark. Amigos, estamos nada más y nada menos que con una celebridad que nos ha dado muchísimo de qué hablar los últimos días, yo diría que hasta los últimos meses, ¿no? Así es, con todo el mundo de internet, todo el misterio que es. Es increíble internet, cómo nos conecta hoy en día, nos lleva, nos trae, nos pone. Pues bien, hoy veníamos a platicar un poquito así ya en confianza contigo, estamos peladas en el lounge, ya sabes, platicando un poquito acerca de proyectos que haces, ¿quién eres? ¿Verdad? Porque hay mucha gente, hay muchas personas, es mucho gusto, yo soy un gigante. No, hay muchas personas que se preguntan, ¿quién es Gaby Sánchez? ¿Te vieron alguna vez en un punto? Vamos a estar platicando también de eso, pero ¿quién es Gaby Sánchez? La mujer, la que por ahí me enteré, estuve leyendo algunas cositas, pues el deporte, después tenemos la Gaby Sánchez. Fíjate, soy una chava súper sencilla, no, soy muy sencilla, soy muy dicho, soy súper familiar, soy muy apegada, sobre todo a mi mamá, soy súper... Por ahí me decían que eres de familia, o sea, no en va del cuerpazo, que te andas echando la verdad, es toda la familia deportista, ¿no? Sí, mi papá desde muy joven fue deportista, practicó el fútbol, después hizo tenis. Y yo tengo un hermano, esos años más grande que yo, entonces desde chiquitos mi papá nos inculcó, ¿no? Que siempre el deporte era lo mejor combinado con el estudio. Y desde chiquitos nos metió a natación, al fútbol, siempre fui como muy ruda, la verdad. No soy tan girly, pero soy rudona, siempre me metió en natación, ballet, box, karate. A mi hermano igual, pero como que después nos llamó a los dos mucho la atención el tenis. Y desde chiquitos empezamos, la idea era pues ser profesionales, mi hermano logró serlo, fue un jugador que perteneció a la ATP, yo también lo quería hacer, la verdad pues era bueno, porque tengo mucha fuerza, aunque me veo delgadita, pero tengo mucha fuerza. No, sí, la verdad hoy estuvimos viendo esos brazos que nos hacen, son bien fuertes. Sí, y pero tuve una lesión en la mano izquierda, entonces ya no lo pude lograr. Pero a pesar de que ya no lo pude hacer profesionalmente, seguí practicando el deporte. Ahorita pues levanto pesas, pero lo hago bien, no nada más por ir al gym, sino que sí lo hago muy bien, me encanta y creo que pues, el deporte es lo mejor, ¿no? No nada más por vanidad, por salud, porque ahorita... Qué bonito que haces eso, ¿no? Que promueves no solo el arte y la cantada, que vamos a estar también hablando de eso, pero también el deporte, que es tan importante para los jóvenes hoy en día, porque sí estamos viendo que cada vez lo ves. Sí, cada vez hay menos. Hasta yo tengo que poner una sesión. Luego te pongo una gimnasio. Conste, ya está. Pero sí, ¿sabes qué? Es triste ver que la juventud, ¿no? Como si yo ya tuviera mucha experiencia, pero es triste ver que o sea, los chavos se van más por la fiesta, digo que yo no digo que esté mal, es padre, pero también están dejando... Todo medida, ¿no? O sea... Sí, o sea, yo también digo, salgo de fiesta, a veces me tomo mis shots, ¿no? Pero la verdad, sí hay que hacer deporte, te digo, no nada más por imagen, es mucho por salud, porque cada vez vemos más obesidad, más pues los problemas de anorexia, de bulimia, entonces yo creo que sí es muy importante fomentar el deporte. Bueno, no, y eso que decíamos, ¿no? Mandar ese mensaje a las chavitas también, ¿no? ¿Sí? Que es tan importante, como lo mencionabas tú, la anorexia, la bulimia y todo eso, ¿no? Es algo que hay que... Sí, se ha dado mucho también, pues las marcas, ¿no? Como que ponen han puesto un estereotipo de que la belleza es la flacura. No hay que hueva, ¿no? O sea, tiene que ser más general, porque ¿cuál es el... digamos que el ser humano promedio, cuál es lo que vemos en la calle? No, y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces las modelos que vemos en la revista ni siquiera realmente son así. Ni siquiera son tan delgadas. O sea, hay muchísimo Photoshop, hay, o sea, muchos trucos, y las chavitas que pues todavía apenas están, ya sabes, madurando, y eso se creen en esa imagen, y es por eso que vienen, yo creo, tantos problemas, ¿no? Yo padecí ese problema y... ahora que lo pienso, digo, gracias a Dios me recuperé, pero sí yo pensaba, ¿no? Que la belleza... Sí, algo así me había enterado, que si eran rumores, que si eran chismes, que si era esto, pero qué bonito también ahora poder tú dar ese lado positivo, ¿no? Sí, ahora hablo, digo, abiertamente, no lo escondo, precisamente lo hablo porque me gustaría que mi experiencia les sirviera a las chavitas y a los hombres, ¿eh? Porque no, nada más las mujeres, se dan los hombres. O sea, que les pueda servir mi experiencia. Fue algo, pues, una etapa un poquito feita en mi vida, pero gracias a Dios la superé. Pero dime, ¿quién no tiene altos y bajos en su vida? Sí, no, y ¿sabes qué? Más estando en este medio, ¿no? De que yo no lo padecí porque yo me creía gorda, ¿no? Porque nunca he estado gorda, siempre he sido deportista. Pero pues me dio mucha depresión, ya sabes, bajé mucho de peso. Pero los medios como que les vale, o sea, no entienden por qué problema tiene, sino que, ay, oye, está demasiado flaca, oye, está demasiado gorda. Entonces, como estaba chiquita, todo eso sí te afecta. Pero tu cerebro todavía no está preparado para... Sí, no, y más porque a mí, pues, lo de la fama fue como de un día para otro, ya sabes, no fue un proceso, pero gracias a Dios, con ayuda de mi familia, de los doctores, pues salí adelante. Una familia muy unida que tienes. Sí, no, y más que nada me apoyan al 100, ¿sabes? Mi papá es mi fan número uno, y gracias a ellos salí adelante, gracias pues, a los doctores, pero... Yo creo que más que nada haberme regresado a Guadalajara con mi familia fue lo que más me ayudó. Digamos que la presión de la Ciudad de México también es demasiado fuerte, es una ciudad tan grande. No, aparte estaba sola. Sí. Eso es todo, mis amigos, mis luego papás. Llegas al depa y así como, no, estoy sí, sola. Sí, no, en el concierto padrísimo, porque pues es lo que amo hacer. Pero ya llegaba al cuarto y era como, pues, estoy viviendo algo muy padre, pero ya sola. Es muy fuerte. Sí. Wow, no, pero qué bueno que saliste de eso y que ahora ya puedes dar ese lado positivo y ayudar a tantas chavitas que pues lo están sufriendo, ¿no? Sí. Porque sí es importante que alguien de ese lado, ¿no? Y hablabas, entonces hablemos un poquito acerca de ese concurso que yo diría, el bendito concurso que yo diría cambió tu vida, o por lo menos fue un antes y un después. Sí, yo creo que mi vida sí fue antes de Timbiriche y después, ¿no? Porque antes pues... siempre me ha gustado, aparte del deporte, todo eso del arte, como que me sale, ¿no? La maquillada, soy un estuche de mujeres. La caja de Pandora. Sí, pero ya modelaba, hacía cosas muy padres, bailo, etcétera. Pero ya después de que entré al concurso, pues ya... Es que yo no sé si ustedes lo pueden ver allí, pero esos ojazos que ella tiene... Ah. ¡Wow! Están ojos espectaculares. Tapatíos. No, una tapatía hermosa, de veras. Ah, sí, muchas gracias, qué lindo, qué lindo. Pero entonces se vino, ¿cómo fue que dijiste, voy a participar? Porque fue un reality, como muchos vimos, que nos escogieron a varias y de esas fueron saliendo, hasta que quedaron los integrantes. ¿Cómo decidiste entonces venir y hacer eso? O sea, ¿cómo te animaste el casting y todo? Fíjate que yo, la verdad, en esos concursos, te soy bien sincera, nunca como que creía, ¿no? No les tenía fe porque... Se ha dado mucho de que el que gana pues es el que tiene la historia más triste, O el que tiene una vida... O el que puede jalar más dinero, o el que puede hacer... No, ponle tú más rating, o sea, no se guiaban tanto por el talento, o sea, el que cantaba mejor quedaba en segundo lugar, y en primer lugar el que tenía la historia más triste. Sí, es cierto, que digo, sí. O sea, hay que ayudar a esa gente, pero pues es un concurso de talento. Es lo que digo yo, en México se da mucho eso, ¿no? En los realities... Ya parecen novelas, no parece un concurso de talento. Sí, y creo que lo hacen mucho por el rating, ¿no? Para que la gente vea, ya, pobrecito, está bien, hay que ayudar a esa gente, pero ¿por qué no hacer un concurso de historias tristes? Exacto. No, si esto es de talento... Ahí está Mujer, casos de la vida real, ¿no? Sí, o sea, si es un concurso de canto, pues que califiquen el canto, si es un concurso de baile, que sea el baile, no la historia. Entonces yo por eso no creía que... Dije, ¿para qué voy? O sea... Si yo la verdad no tengo, todos tenemos algo feo en la vida, ¿no? Pero yo dije, yo no tengo una historia tan triste como para poder quedar. Y inventémosla. Sí, dije, no, pues también, la tengo que inventar, pero dije, no soy así. Esa no sos tú. Sí, no. Entonces, ese día era mi cumpleaños, el día... Ajá, entonces me estaba arreglando para irme a la escuela porque tenía un examen que no podía faltar. Y en la noche, bueno, en la tarde-noche, mi novio me había preparado ya una fiesta, ya todo pagado, la comida, la música, etcétera. Y llega mi papá y me dice, oye, que va a haber un casting que para un reality de la nueva banda Timbiriche. Y yo lo volteé a ver así como, papá, ¿qué voy a decir? ¿Que necesitas una prótesis o algo? ¿Qué puedo decir triste? No, pero es que ves una oportunidad y no sé qué. Yo le dije que no, me fui a la universidad, presenté mi examen y a medias del examen llega mi mamá al salón. Pues sabes, yo con la vergüenza, ¿qué haces en la universidad? Sí. En el colegio. Ajá, yo, mamá, y ya total que mi mamá sacó al maestro del salón, le platicó. El maestro me dio chance de hacer el examen súper rápido y así no lo terminaba, pues iba al día siguiente a terminarlo, ¿no? Total que me llevaron casi así de las orejas, llego a donde iba a ser el casting, un mundo de gente. Me dicen, bueno, a lo mejor hazlo y te desocupas temprano y puedes ir a tu fiesta. Y yo, bueno, sí, sí. Llegué, pasé las primeras dos etapas y me dicen, ay, te tienes que esperar para la tercera, ¿sabes a qué hora salí ese día? A las 10 de la noche. O sea, ya llegué a la fiesta, ya no había comida, ya no había música, ya no había nada. Alegres. Sí, pero pues mi mejor regalo fue el que me dieran mi pase al casting grande en México. Ahí fue cuando ya te inyectaste la adrenalina y decir, sí, esto es lo que yo quiero. Fíjate sí, que sí, no todavía no. O sea, sí me dio alegría y todo, pero te dije, como te comenté, yo quería ver qué se iba a tomar en cuenta. Claro. Si realmente iba a ser que la persona cantara, que la persona bailara. Entonces sí me dio muchísimo gusto hasta que llegué a México, ya como que empecé a ver que los que quedaban eran porque realmente cantaban y bailaban. Y lloré. Y no, lo amo. No, yo también, Julián, te quiero un montón, lo tuve ya lo entrevisté, es súper genial. Es un personaje. Ah, sí, claro, él así es, ¿eh? No, mucha gente me dice, oye, ¿y Julián así es o es un personaje? No, así es las 24 horas del día. Sí, así es. Bueno, te digo, total que llegué a México y quedaba la gente realmente talentosa. Entonces ahí fue cuando dije, oye, como que esto me agrada. No te creas, sí. ya estaba bien emocionada. Y fue un casting largo, difícil porque estaba... Antes de lo que salió en televisión. Ah, sí, antes. Dormíamos en sleepings en un patio. Wow. Y te iban llamando, el casting fue hasta en la madrugada. O sea, te iban llamando... Desde tempranito hasta la madrugada, sí. Un casting muy largo, pero fue una experiencia padre, una experiencia muy padre. Ya cuando me dijeron que sí quedé, ya sabes, yo estaba temblando, no podía sostenerme las piernas de la emoción, no podía gritar ni llorar ni nada, de que ya sabes, quedé, no me la creía. Y ya pues me dijeron, quedas y vas para dentro de la casa, mi reina. Increíble. Y bueno, y te tocó compartir con muchísima gente que también me ha dado mucho de qué hablar. Quiero preguntarte unas cositas que me enteré, pues ya tú me dirás, ¿cuál es tu postura? Por ejemplo, alguien como Bricia. Ya te ríes, ya sabes, ¿no? Ya sabes, alguien como Bricia que luego decide posar para Playboy a sus 19, 20 años. Tiene 10. Pues, 19, 20. Pues. Dejémosla saber, por eso es lo que dicen los medios. No, sí está chiquita. Sí, sí es chiquita. No, no es mentira, no es efecto fake, no es efecto fake. Es que luego en Facebook ya le van quitando los años a la gente, por eso yo digo. Pero, no, pero ¿qué opinas tú de que... Es 5 años más chica que yo, tiene 20. Yo tengo 25, sí, tiene 20. Ah, no estoy mal en mis investigaciones. No, es real, sí, sí, ella sí hizo su... Entonces digo, wow, o sea, va y posa para Playboy y lo hace para la comunidad lésbica de México. Eso no lo sabía. Se la dedicó a la comunidad lésbica mexicana. ¿Quién nos dice eso? Digo, hay mucho chisme de que hablar ahí, ¿no? Mira, digo, es muy respetable, ¿no? Las artistas que hacen eso. ¿Tú crees que lo hacen por dinero, por publicidad o por qué? Yo creo que por todo, ¿no? O sea, pagan muy bien. A mí ya me lo han ofrecido. No, no lo haría. No lo harías nunca. O sea, yo sí soy de las que dicen, no, nunca digas nunca, pero para eso yo sí estoy muy segura de lo que quiero y yo nunca lo haría. Pero te digo, es muy respetable las artistas, modelos que hacen... Yo creo que es un desnudo pues muy profesional en algunos casos, porque mira, otros sí hacen... Mira, te soy sincera, un desnudo es un desnudo, sí. Sea profesional, sea muy artístico, es un desnudo, no deja de estar ahí encueradita, pues. Entonces ya quedamos en que no es algo que Gaby haría. No lo haría, yo sí hago pasarelas en Guadalajara y todo para trajes de baño y todo, pero sí un desnudo definitivamente no lo haría. Bricia lo hizo, es súper respetable. Vi algunas de las fotos, no las vi todas. Hay unas muy intensas que ya las pueden ver en el blog, por cierto, ajafterdark.blogspot.com. Bueno, yo vi unas más así que se lea con un tutu y un perrito. Se ve, o sea, se ve muy guapa. Pero te digo, o sea, es muy respetable. Si ella lo quiso hacer, pues se le respeta, ¿no? A lo mejor era porque realmente ella quería tener unas fotos así. Entonces... Qué bueno que se animó, qué valiente y pues respetable. Buenísimo. Y hablando también de toda la banda, la nueva banda Timbiriche, hubo romances, por ahí vimos. Eso fue mentira, no. ¿Con quién? A ver. El romance que tuve con William Davis es súper cierto. Por cierto que también conocí a William y no valdrá la pena un romance con él, porque cae muy bien en eso. ¿En serio? Sí. Yo lo vi una vez en persona y... Dije, lo guapo no se le quita, caiga bien, nomás tú párate para verte, contempla ese bello panorama. Pues aquí en Guatemala tuvimos nuestros encontrones con él, ya te contaré ahí fuera de las cámaras, que tuvimos un par de encontrones con William Davis. Pero no, entonces no es cierto que tú anduviste con uno de los de la banda, o si es cierto. Mira, no mejor ya soy que dejarlo atrás, creo que es algo que no vale la pena. Yo tengo ahorita a mi novio y... Que por cierto es un novio que lleva ya 5 años, me contabas. Sí, sí, lo amo y por lo mismo. ¿El mismo novio que te preparaba esa vez la fiesta? Sí, él, desde la secundaria nos conocemos, entonces, ¿sabes? Como que por respeto a él y a la relación, no quisiera hablar de aquella persona. Yo amo a mi novio y es lo único que puedo decir. Y me consta, me consta, porque ahí está llamándote, mandándote mensajitos, eso es genial. Sí, es que aparte sabes que se súper preocupó porque no vino mi manager. Entonces, claro. ¿Cómo vas sola? Yo, mi amor, no voy sola. Eso es algo que vamos a hablar más adelante también en el programa de radio, vamos a hablar un poquito acerca de todo ese caos que pasó y que fue una odisea, de que Gaby Sánchez está aquí con nosotros el día. Pero aquí está, que es muy importante. Así eso también vamos a estar hablando más adelante. Pero buenísimo, Gaby. Ha sido un honor, un placer estar compartiendo contigo, tanto que hemos hablado y muchísimo que nos falta, Yo con ella podría estar hablando días de días, pero hoy vamos a hablar también de algo tan importante que pues, ¿qué tal si le comentas a la gente? ¿Qué estás haciendo aquí en Guate esta vez? ¿Qué estás haciendo aquí en Guate? Nada más y nada menos. No, fíjate que la razón principal por la que vine es, bueno, como ya pudieron ver, se sometió a votaciones este rollo de la protagonista, del video. Fue un honor de verdad compartir la votación con chavas como Lidia Brito, como Anaí, que están hermosas. No te quedas atrás, hermosa. Muchas gracias, pero también están guapísimas, talentosísimas. Fue un honor que me hayan puesto ahí a competir con ellas. Gracias a Dios, la gente pues votó por mí, quedé yo, qué padre, gracias. Quedé yo y bueno, ya que se hizo todo este rollo, me dijo mi manager, oye, la canción, yo estaba súper ocupada trabajando, entonces no me pudo explicar bien. La canción que es nada más y nada menos de Quiero Besarte, de nuestro gran PIVA. Sí, de él, entonces, pero digo, estaba trabajando muy ocupada, entonces me contó como que a grandes rasgos. Y le dije, oye, pues antes de grabarla, pues quiero escuchar la canción, porque yo no sé por qué, o sea, no me dieron tanto detalle, pero como que entendí que era un reggaetonero. un Daddy Yankee, algo así, ¿no? Un Wisin Yandel, ya tú sabes. Entonces dije, no, pues si es reggaetonero, déjame escuchar la canción porque luego qué tal si está como intensa. Y déjame verlo a él, ¿no? No. Y déjame checar el dato. Hola, ¿qué tal? No, y me dijo, ah, claro que sí, yo te la muestro, pero estoy súper segura que te va a encantar la canción, está muy bonita, no crees que es nada así, pues feíto, ¿no? La escuché y me encantó la canción, es un género que yo nunca había grabado ni cantado, entonces también eso dije, oh, yo quiero tener una canción grabada de ese ritmo, aparte de que PIVA, no lo conocí en persona, pero al escuchar el demo, se me hizo un chavo que sí cantaba, o sea, no nada más es, ahí te naré o te pongo el iTunes, sí, no. Entonces me gustó mucho, fue cuando me... Qué bonito que alguien como nuestra amiga Gaby lo diga, porque luego también todos los haters que están allá afuera luego lo dicen también, que no canta, que no tiene talento, que XYZ, pero... No, sí canta. Lo tiene. No, sí canta. Sí canta, definitivamente. Pero ya después que ya hicimos la grabación de la canción y luego ya se hizo lo de la grabación del video, que fue en México, en varias ciudades. Ya queremos ver ese video, yo que también. Nos han dado como que solo pizquitas, ¿no? Ya sé, yo también ya lo quiero ver, pero vamos a ver unos paisajes impresionantes, va a haber desierto, va a haber playa, una isla padrísima. Cuerpazos. Ya me chiveas. No, va a estar muy padre. Aparte, ¿sabes qué? Es la producción, yo creo que más importante que se ha hecho aquí en cuanto a un video. Va a haber efectos especiales. Sí, medio estuvimos viendo ahí un trailer que ya pronto también saldrá. Uy. ¡Wow! O sea, sí. ¡Wow! Sí, o sea, es un video que va a estar así en grande. Entonces yo a toda la gente que vea esto le pido que cuando salga lo vean, voten, pidan la canción y todo, porque yo creo que este video y la canción, pues yo creo que hasta se merecen unos premios, porque sí va a estar muy padre, entonces no se pierdan el 10 de los cumpleaños, o sea, vamos a estar haciendo una gran fiesta que no se pueden perder. Bueno, muchísimas gracias sinceramente por haber estado con nosotros. Insisto, tenemos muchísimo de qué hablar, podríamos estar otra media hora aquí platicando con ustedes, pero vamos a dejar un poquito también para que la gente busque y encuentre. ¿Cómo te pueden contactar? Cuéntanos. Mira, mi cuenta de Facebook es Gabriela Sánchez Hernández. Ahí me pueden mandar mensajito y ya para aceptarlos, y ahí poder estar en contacto, que vean mis fotos, todo lo que estoy haciendo. Los chismes, eso me encargo yo. Cuál película que habrá en cine, el domingo, etcétera, ¿no? Ahí me pueden encontrar, o también en Facebook está el foro de Gaby Sánchez. Ahí también se pueden meter, y en el Twitter que es GabachaSH. GabachaSH, ya saben, entonces síganla para enterarse de todo lo que está sucediendo en la vida de Gaby. Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, me encantaste. Yo sé. Yo lo sé, ¿quién no? No, muchísimas gracias, y pues nada, seguimos con más, vamos a ver más adelante qué se nos deja venir. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos aquí de fiesta, celebrando pues la venida de una amiga mexicana que está compartiendo con nosotros. Pero ustedes, ¿qué me cuentan? ¿Qué tal la noche, mi Jess? La verdad es que la hemos pasado súper alegre. Gaby es una persona re divertida. Yo creo que además de ser linda por fuera, es linda por dentro, y yo creo que eso vale muchísimo. Así es increíble. La verdad es que sí, nos la hemos pasado súper bien con ella. Así como dice Jessica, es linda por dentro y por fuera. Miluchi, ¿qué tal la party? Súper alegre, compartiendo con gente que queremos muchísimo y haciendo una nueva amiga desde México que esperamos que nos llegue en el corazoncito y que se venga súper pronto para seguir compartiendo con ella. Así es. Bueno, nosotros seguimos aquí celebrando desde la casa de nuestro querido Piva, que nos abrió las puertas. Qué buena onda, ¿no? La verdad es que sí, los papás se han portado súper lindos con nosotros, y yo creo que el ambiente es agradable porque todos somos amigos, y yo creo que eso vale porque las personas que están aquí son las personas indicadas y las personas que tenían que estar. Así es, la verdad es que compartiendo entre amigos, ¿o no, Milu? Por supuesto, personas que nos súper queremos y que el ambiente está alegrísimo. Así es, y bueno, nosotros seguimos con más party, vamos a ver a quién más nos topamos por ahí en la party, aquí haciendo hasta nuestro Harlem Shake, que la gran... Seguimos con más aquí en AJ After Dark. Besitos, bye. Bueno, mi querida Gaby, después de un día entero contigo compartiendo pues toda tu aventura aquí en Guatemala, terminamos acá ya en la fiesta. Y bueno, ¿qué nos puedes decir ya después de todo un día aquí en Guate y estar con tus fans y con todos? Ay, no, pues me la estoy pasando increíble. Por fin probé la bebida indita, está buenísima. Y bueno, ya sabes, no he tenido mucho tiempo de conocer en estos días porque pues tenía que cumplir con la agenda de trabajo. Pero espero en abril, ahora sí quedarme unos 4 días totalmente libres para conocer Guatemala. Muy agradecida con toda la gente, la verdad es que me han atendido increíble. Y pues muchas gracias a todos. Buenísimo, mi Gaby. Y bueno, por último, pues nada más y nada menos que la invitación, ¿no? Para ya invitar a toda esa gente a que vea el video y el lanzamiento, que es ya dentro de muy poquito, ¿no? Sí, no, ya es el 10 de abril, entonces invito a todos a que sean pacientes y para que veamos juntos este 10 de abril el video de Quiero Besarte, PIVA Fit Gaby Sánchez. Así es, así es. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la fiesta desde la casa de Piva, sí, oye, que nos la estamos pasando. No, sus papás, ¿qué tal? Qué lindos, ¿no? Nos han atendido increíble, botanita sabrosísima, botellitas de indita, refrescos, música, la verdad. Muchísimas gracias, nos han atendido increíble y pues, ¿qué les puedo decir? A seguir celebrando. Increíble. Ah, sí, a seguirla, a seguirla. Muy bien, ya saben, esto fue AJ After Dark. A ver qué tal, ustedes nos contarán todos sus comentarios, saben, se pueden suscribir al canal AJ After Dark aquí en YouTube y por supuesto que a seguir compartiendo, a seguir celebrando y ya saben, este 10 de abril no se pueden perder este súper estreno del video Quiero Besarte de Piva con nada más y nada menos que esta hermosa mujer, así que ya saben, nosotros nos vamos, pero nos vemos la próxima, gracias.